Es justicia lo que piden estos comunicadores para el fundador y director del portal de noticias Lo Real de Guerrero, el periodista Nelson Matus, asesinado a balazos este fin de semana en el puerto turístico de Acapulco. La exigencia es clara. Que las autoridades den con los responsables de este asesinato, y la otra, también hacer un llamado a acabar con la impunidad y que la autoridad actúe y que no nos tenga en la indefensión como ciudadanos, pero también como reporteros y periodistas en Guerrero. Lo importante es que realmente haya una investigación, que se le dé seguimiento y que se resuelva. Según organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, en los últimos 5 años se han registrado 45 asesinatos de periodistas. La mayoría continúa en la impunidad. Llega uno a una cobertura y puede lamentablemente ser amedrentado hasta por los mismos elementos de seguridad pública. Jacob Morales lleva 13 años reportando en Guerrero y asegura que cada vez se siente más vulnerable. Este caso está evidenciando nuevamente cómo la impunidad permea y cómo cualquier persona puede sufrir un atentado, puede ser asesinado, más para quienes ejercemos el periodismo, sobre todo en las condiciones actuales de inseguridad y de confrontación que hay entre los propios grupos criminales y también la omisión que hay de las autoridades. Las autoridades de Guerrero no se han pronunciado sobre la marcha de los periodistas y tampoco sobre el asesinato de Nelson Matus el pasado sábado. Anareli Palomares, Voz de América, México.